Sabemos que es un rival importante, como todo, ¿no? Como todos los equipos, nosotros no subestimamos a nadie. Nosotros hemos venido trabajando y bueno, venimos corrigiendo errores y fallas. Que bueno, como sabemos que somos equipo joven y de alguna u otra manera con la continuidad y bueno, con el trabajo vamos a ir solventando todos esos puntos que tenemos que ir mejorando, ¿no? Un poco de concentración, ¿no? Más, yo creo que tenemos que enfocarnos más en la concentración porque la verdad es que tenemos llegada, tenemos ofensiva muy rápida, buenos ataques, buenos contragolpes, estamos llegando. Y nada, pues son cosas puntuales que por pequeñas desconcentraciones, que así es el fútbol, ¿no? Que tenemos que estar concentrados los 90 minutos para así poder sacar los partidos adelante. Bastante calor, pero nada, nosotros estamos preparados para eso, ¿no? Hemos venido trabajando día a día para enfrentar cualquier tipo de clima y nada, seguir con la nuestra, seguir con nuestro trabajo, con lo que nos manifiesta el profesor que hagamos en la cancha, con nuestra ofensiva y ser más contundentes, seguir siendo contundentes y fortalecernos en la parte defensiva. Agradecido con Dios, ¿verdad? Por darme esa oportunidad, un estadio tan bonito, un estadio lleno, muchísima gente. Me sentí muy bien, muy bien. Bueno, desafortunadamente no pudimos sacar el resultado que esperábamos, pero sabíamos que estábamos ante un gran rival y nada, contento con los muchachos y con cada uno de ellos felicitarlos porque la gallardía y lo valiente y de verdad que dieron todo, todo en la cancha y de verdad que los aplaudo por cada uno de los sacrificios que hicieron.